Hola Iglesia, mi nombre es Evelyn Sandoval y hoy es un gusto para mí poder compartirles mi experiencia en el encuentro, del encuentro afirmando mis pasos. Bueno, no sin antes comentarles cómo ha sido mi proceso en la desde que llegué a la Iglesia. Estoy asistiendo con mi familia hace aproximadamente 4 o 5 meses que nos radicamos nuevamente acá en la ciudad de Montería. Y de verdad que ha sido un proceso maravilloso del Señor para nuestras vidas, porque como llegamos no sabíamos dónde congregarnos y esperamos que fuera Dios quien nos guiara a tomar esta decisión. Y desde el primer día que llegamos a la iglesia, de verdad que Dios nos ha hablado a través del servicio que ofrecen acá. Y bueno, yo a pesar de que ya no tengo demasiado tiempo, pero sí tengo algunos añitos de haber conocido al Señor y de estar en Cristo, sentía que algo me faltaba, que yo quería más, más del Señor. De un momento a otro se ha incrementado mucho el hambre y la sed que yo tengo con respecto a la palabra del Padre. Y bueno, la verdad, Dios a través de esta iglesia y de esta familia me ha puesto toda la plataforma que yo necesitaba y que yo estaba anhelando y que Él tenía dispuesto para mí. Porque en cada servicio que venía, Dios sabía lo que yo anhelaba, recibir un poco más de Él. Siempre veía las publicidades del curso del Instituto Peniel y tomé la decisión de iniciar en mi curso de mi nueva identidad. Y allí el Señor fue llevándome paso a paso. Luego de terminar esta primera etapa de mi nueva identidad, ya se viene el encuentro de afirmando mis pasos. Les cuento en mi experiencia, ese día que yo llegué al encuentro venía con unas expectativas a millón, con el corazón a mil, porque yo sentía que venía a encontrarme con mi primer amor, con mi más grande amor, como cuando uno va a encontrarse con la persona que te gusta, la primera cita con la persona que tú amas. Y así me sentía y tenía muchas expectativas de lo que Dios iba a obrar en mi vida. Desde el momento en que recibo el anuncio de cuándo iba a ser el encuentro, la programación y toda esta información, ya Dios me había empezado a hablar, porque había algo muy particular en mi vida en ese día, y era que el sábado 24 era mi cumpleaños. Y de pronto en otra etapa de mi vida yo hubiera desistido de llegar al encuentro porque pues de pronto mis prioridades estaban en otra cosa, pero en esta ocasión yo decía, Señor, qué bendición y qué regalo tan grande tú me has dado el poder asistir en este encuentro para estar contigo y celebrar mi vida, que más que contigo, que eres tú quien me la ha dado. Y decidí soltar todo lo que el mundo nos ofrece, empezando por mi familia. No quería saber de nada, ni de nadie, ni de mi esposo, ni de mi hija, ni de todas las personas ni las cosas que me pudieran rodear ese día. Mi prioridad era estar con Dios y el Señor me contestó, claramente Él estuvo y se manifestó. El día viernes tuve la oportunidad de sentir esa liberación de la parte espiritual. Y el día sábado, el tema que más me llenó, que más me tocó, donde fui más ministrada, fue la parte de la sanidad emocional. Porque cuando llevamos tiempo en la iglesia, creemos que ya lo tenemos todo, a veces que quizás lo sabemos todo o que tal vez ya no necesitamos nada más o no hay nada nuevo que recibir. Y por el contrario, Dios me mostró que había cosas todavía que tenía que sanar y el Señor me regaló liberación. Y para finalizar, el encuentro con el Espíritu Santo fue maravilloso, fue tremendo en mi vida, y cerrar con broche de oro, culminar el encuentro con esa afirmación de mi fe en el Señor a través del bautizo, fue maravilloso. Y bueno, con esto quiero hacerles la invitación para que no le den cabida a los limitantes, que no sea un impedimento ni la edad, ni la parte financiera. No importa si tienen mucho tiempo o muy poco tiempo en la iglesia, no se nieguen a ese regalo que Dios nos da y nos ofrece a través de estos encuentros, estas oportunidades, estos espacios que abre la iglesia para que nosotros podamos recibir sanación, liberación, perdón, soltar tantas cosas que nos oprimen y que no nos damos cuenta muchas veces. Entonces los invito a todos para que de verdad puedan abrirle la puerta a este espacio, a este encuentro con el Señor, y que puedan sanar sus vidas y vean una transformación total y absoluta, y que empiecen a ver que su vida va a cambiar totalmente después de este encuentro, porque así lo he
percibido yo, así lo vivo yo, y hoy soy nuevamente una nueva persona en Cristo.